Se destaca por ser una agencia de servicios corporativos que crece y gana terreno con su presencia nacional e internacional. Hoy veremos detalles de cómo se inserta Auge en un trabajo competitivo e importante para empresas y nuevos negocios, pero sobre todo resaltando lo significativo del diseño en su quehacer diario. Así que si usted desea conocer más, acompáñeme, porque este es un programa de solo 12 minutos, pero tiene mucho de diseño. Auge comenzó su camino hace exactamente 8 años. A finales del 2014, un grupo de profesionales que teníamos toda experiencia vinculada con el mundo empresarial o el mundo creativo, nos dimos la tarea de armar un equipo que, viendo todas las oportunidades que se estaban generando en el florecimiento del sector privado, quería llevarle a todos esos emprendedores herramientas que les permitieran capitalizar el momento y tener mejores resultados. Y logramos armar un estilo de trabajo donde se complementaron varias disciplinas. Las disciplinas del desarrollo de negocio, del marketing, la comunicación y especialmente el diseño, que juega un papel transversal en todo lo que hacemos. Auge convence, Auge es clara, porque trabaja el diseño con una perspectiva integral y aplicándolo a cada uno de sus proyectos. 8 años después tenemos la satisfacción de sabernos ya constituido como una empresa. Auge es lo que se denomina una MIPYME, es una empresa constituida, registrada ante las autoridades cubanas, y estamos enfocados como una agencia de servicios corporativos que tiene como principal compromiso convertir en realidad las metas más complejas. Y eso trasciende un mero eslogan, porque está dirigido sobre todo a ayudar, a apoyar, a acompañar a todos estos nuevos actores económicos que en el sector privado existen y que no son solo MIPYME, avancen y se puedan integrar de forma armónica al desarrollo económico del país. Nuestro servicio estrella a lo largo de estos 8 años se ha convertido en el diseño de marca. En la actualidad, luego de la apertura que ha habido en el país con estos nuevos actores económicos, que son las nuevas empresas privadas, hemos tenido la oportunidad de hacer marcas para empresas. Es decir, no es lo mismo hacer un diseño de marca para una institución o para un pequeño negocio a una escala menor que para empresas privadas. Que realmente muchos de ellos han sido, que comenzaron siendo un pequeño emprendimiento, que era lo que se podía tener, un trabajo por cuenta propia, y ahora han logrado escalar a ser una empresa privada. Las tendencias de fuentes tipográficas van y vienen anualmente. En este 2022 hay unas cuantas que se han destacado, pero nos centraremos en una de las características que prima en las fuentes más usadas de este año, la MixGuides, ancho mixto, como lo indica su nombre. Precisamente la mezcla de rasgos en una misma palabra o frase es lo audaz y hermoso. Esta tendencia nos da un atractivo gráfico inusual donde prevalece la diversidad. La combinación MixGuides la hemos visto en estos tiempos en empaques, carteles promocionales, anuncios de productos y hasta portadas de libros. Se utiliza en las tipografías con paletas de colores de alto contraste para destacar su mensaje. La suma de varias cosas, atributos tangibles e intangibles que identifican en un nicho de mercado, a un producto o un servicio. Estas marcas de nueva creación deberían, ¿no? Asumimos que deberían tener mínimo una duración de 5 años, ¿no? Nosotros hacemos estas marcas para que tengan una larga duración. Hay marcas reconocidísimas y famosas en el mundo que llevan años, que lo que tienen es una actualización de estilos que le hacen por las tendencias cada cierta regularidad, 5 años, 3 años, cada vez ese tiempo se acorta. Las marcas conviven en un nicho de mercado determinado. Nosotros hemos trabajado con varias
negocio de distintas actividades, por tanto, de nichos de mercados distintos. Es decir, uno, las marcas se identifican y logran ser diferenciadoras en un mercado. De hecho, de eso es lo que se denomina marca. Tú tienes una marca cuando logras tener ser identificado por un producto o servicio específico en tu mismo medio, ¿no? Digamos, en el medio de los restaurantes o en el medio de comercio electrónico o las constructoras, que es una de la tipología de empresas que hemos hecho mucho branding para ellos en este último año. Porque hemos hecho ya dos anteriores, pero esta ha sido como la más reconocida en los medios. El diseño de ese evento comenzó con elegir ese nombre precisamente. PYME Lab viene de PYME, que es de pequeña y mediana empresa, y Lab de laboratorio, es decir, es laboratorio de ideas o algo así, era referente a de las PYME. Era un encuentro de intercambio de experiencias entre PYMES cubanas y PYMES belgas. La Embajada de Bélgica en este caso fue el que hizo todo el apoyo. Para este evento específicamente de diseño hicimos toda la imagen, es decir, el diseño de la identidad del evento, hicimos toda la producción gráfica alrededor de eso, digamos lo que era, a lo que iba a cámara, lo que iba toda la promoción en redes, hicimos una campaña para redes que era antes, durante y después del evento. Este evento vale la pena decir que fue un día. Solamente un día, pero se hace mucho trabajo antes y después, y sin el sentido de tener un diseño y soportes gráficos, no hay promoción alguna. Y nuestro reto más reciente ha sido, por primera vez, enfrentar este mismo proceso de marca, de branding, pero para una marca artística personal, para la actriz Isis Flores, música, cantante, compositora. Ha sido lo más nuevo que hemos hecho respecto a esto de marca, porque el proceso es muy parecido, pero es distinto porque involucra muchas otras cosas. Un músico tiene seguidores, tiene un público muy variado, además Isis, que es una actriz con una carrera tan larga, y en eso hemos estado involucrados. Recientemente ella lanzó su marca, que tuvo una arquitectura marcaria de sus marcas de estudio, su marca como artista, y además una marca que lanzó de ropa, de artículos, de diferentes de fashion alrededor de todo lo que es la imagen de ella como artista, que va a vender y que la estuvo promocionando en Fábrica de Arte. En Auge creemos mucho en los eventos como una herramienta no solo para socializar, sino para construir relaciones duraderas y para hacer avanzar intereses empresariales o de varios tipos. Espacio integral donde aportamos soluciones vinculadas al desarrollo específico del branding para un evento, a toda su comunicación, a su organización, entendiéndola que hay que tener coordinaciones productivas para hacer realidad ese concepto visual que Auge se encarga de producir para el evento, la coordinación con los medios de prensa, la coordinación con los invitados, o sea, todo un trabajo también de relaciones públicas que trasciende el evento como una mera cita en la que en un salón se sientan 100 o 200 personas a hablar sobre una agenda específica. We'll be right back.
auge tendrá que ser específicamente el futuro del desarrollo de este propio país. Y lo que nosotros aspiramos es a convertirnos en un motor que ayude, que impulse el desarrollo económico de nuestro país, aportándole conocimiento, aportándole experiencia, aportándole servicios profesionales, donde el diseño, donde la comunicación, donde el desarrollo de negocios sea una pieza clave sobre la cual se construya una economía más próspera. En el tiempo que compartimos con estos profesionales y la breve muestra apreciada de sus múltiples proyectos, se evidencia la rigurosidad en los trabajos que hacen, además de los nuevos caminos que se abren en los servicios actuales en nuestro país, y donde el diseño sigue siendo una herramienta fuerte y fundamental. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo canalhabana@icrt.cu o encontrarnos por nuestras redes sociales. El pretexto, auge, pero la esencia siempre la encontrarán en otra cita de diseño.